jugadoras como Mapi, bien. Jenny y Alexia. Oh, okay. No. Jenny también. Irene Paredes. Yo creo que para mí de las mejores centrales del mundo ahora mismo. Pues son las vacaciones que hacemos siempre. A mi hija le gusta mucho el fútbol y veremos a ver siempre la selección. Hace 2 años estuvimos en Breda y ahora aquí nos ha tocado este partido. Bueno. Nos van a dar un buen partido. Pero esperemos, esperemos, ahí vamos a estar apoyando todo el rato, gritando. Estoy delante del campo de fútbol. Mi nieto, por América, y yo, siendo española, por España. Y que tengan suerte los españoles. Por lo menos que marquen un gol. Que todavía no ha habido ningún equipo que ha marcado goles contra el América. Sí, bueno, soy de Barcelona y él es de Gerona. Me rompí el pie y digo, perdona, voy a ir igual. Yo qué sé, he ido a Lourdes antes de... Hemos pasado por Lourdes antes de... Como está en Francia, ¿no? Vamos a dar un besito y a ver si... Yo qué sé. Pero bueno. Joder, es en Estados Unidos, hay que venir. ¿De dónde habéis venido? Hemos venido de Barcelona. Solo para el partido. Hemos llegado esta mañana, nos vamos mañana a las 6 de la mañana. O sea que... Hombre, el ambiente un poco... Intimida un poco, pero bueno, no, muy bien. Hay muy buen ambiente, la verdad, la gente muy maja. Hemos estado en la fan zone. Sí, parece que estemos en América, pero bueno, haremos un poquito de apoyo a las chicas. Tenemos que aprender de lo que tenemos enfrente a nivel de espectadores y creo que es un buen ejemplo a seguir a nivel de afición. O sea que vamos a aprender de ello. Sentimientos que no puedo parar. Sunscreen, baby, you need to wear it.